Esta palabra de Felipe es lo que todos nosotros llevamos en el corazón. Muéstranos el Padre, al Padre, y nos basta. Huérfanos, queremos ver a nuestro Padre. Esta generación, además, que es de verdad una generación de huérfanos aún teniendo Padre, porque la mayoría de los padres no son capaces de acompañar los hijos en el dolor. Un padre tiene esta misión muy importante, llevar a los hijos, acompañar, conducir a sus hijos en el camino del sufrimiento, del dolor. Es un psicólogo a experimentar la herida, como una circuncisión en la carne, por la cual el hijo, siguiendo al padre, obedeciendo al padre, aprende a no vivir para sí mismo, a no hacer del placer la medida de su felicidad, de su realización. El padre es una figura importantísima, porque mientras la madre es el amor misericordioso que acoge, que tiene paciencia, ternura, el padre es el amor que lleva el hijo en la verdad, que lleva el hijo en la realidad. Digo eso porque, ¿ves? Como la palabra de hoy es muy concreta. Ver el padre quiere decir tener una experiencia del padre. Reconocerse hijos, ¿desde dónde? Desde la semejanza con su padre, con tu padre, con nuestro padre. Muéstranos al Padre y nos basta. A Dios, a su Padre, al Padre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es que puede llenar nuestra vida, que puede dar sentido a nuestra vida? Conocer al Padre, ver al Padre. Es decir, tener un origen y tener un destino. Porque si tienes un origen y tienes un destino en tu vida, lo que tú vivirás todos los días será muy diferente. Si tú no lo tienes, siempre vivirás sin sentido. Así, como abandonado, como un barco en el mar, llevado por las olas, por el viento. Y eso es lo que ocurre en esa sociedad relativista, con nuestros hijos relativistas, que no tienen espina dorsal, que no tienen una columna dorsal. La moda, que los que dicen los social networks, internet, grupo, que no tienen una identidad fuerte. ¿Por qué? Porque no, al haber el padre abdicado, dejado su propio papel, su propia misión, entonces no saben dónde van, no saben de dónde vienen. Y si venir, proceder de un padre tan inútil, incapaz de llevar dentro del sufrimiento, a buscar las respuestas a la realidad, que es una realidad de sufrimiento, que es una realidad de problemas, porque la vida es seria, entonces la vida se hace muy, muy, muy difícil. Y es mejor jugar sobre la vida. Eso es lo que vive esta generación. Pero nosotros también tenemos este problema dentro. ¿Qué quiere decir ver al Padre? Quiere decir, nos basta. Es el cumplimiento de todo. Es verdad. Que me vea a mí. Ve al Padre. Soy yo el reflejo del Padre. Soy yo que le parezco perfectamente. Que llevo en mi carne su imagen perfecta. El Padre que nadie ha visto, dice San Juan, propio Cristo, que está siempre mirando hacia el seno del Padre, ese que vive dentro del seno del Padre, que vive en la intimidad del Padre, que escucha siempre sus palabras. Todo lo que hemos oído y oímos en el Evangelio de Juan, nada hago sin que me lo diga el Padre mío, yo no hago nada para mi cuenta y todo eso, lo dice hoy, ¿no?
no hablo para mi cuenta, por mi cuenta. El Hijo es la encarnación del Padre. Pero esto es normal, ¿no? En cada hijo. Decía San Ireneo que Jesucristo se ha hecho, Dios se ha hecho carne en Jesucristo para acostumbrarse a la, al hombre, a la carne del hombre, para hacer que la carne del hombre sea capaz de llevar la imagen y la semejanza de Dios, del Padre, después que el pecado ha puesto allí en medio una barrera, una dificultad, un impedimento. Jesucristo es el Padre, hermanos. Y una vez más, ¿qué quiere decir? Desde mucho, hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Es lo mismo que ayer. Yo soy el camino. Yo soy el camino al cielo. Es lo mismo. ¿Qué quiere decir que está desde mucho tiempo con nosotros, Cristo? En tu vida, la comunidad cristiana, hermanos, Cristo es el hermano. Cristo se encarna en nuestra experiencia dentro de la iglesia, los sacramentos, la palabra, los hermanos. Y dentro de eso, ¿qué? Las obras que Él cumple en nosotros, en los hermanos. Las obras que hace de Él el Hijo semejante, y que al cumplirlo en nosotros, nos transforma en hijos semejantes al Padre, que piensan como el Padre, que viven como el Padre, que desean como el Padre, que actúan como el Padre. Entonces, para ver a Cristo tienes que ver a tu vida, a tu realidad, a mi realidad, a la realidad de los hermanos, a las obras que hace Dios en nosotros, que son más grandes aún de las obras que ha hecho Cristo. Cosa increíble. Resucitar a los muertos, salvar tu matrimonio, amar a tus hijos, entregar la vida por el enemigo. Que Cristo ha ido al Padre. Y entonces, Cristo ha resucitado y ha abierto esta puerta que nos une al Padre completamente, perfectamente. Y pedir a Él, vivir en intimidad con Él, caminar en la iglesia, esto es pedir a Él, en su nombre, es recibir el Espíritu, recibir esta semejanza, vivir dentro del Padre, vivir en esta intimidad que hace que el Padre cumpla en nosotros las obras y hace que nosotros deseamos hacer la voluntad del Padre, vivir como hijos, capaces de sufrir, capaces de entrar en la realidad. Y el Padre que nos lleva, como ha llegado a su Hijo, que aprendió a ser Hijo, desde las cosas que ha padecido, desde la cruz, porque es esto que lo hace perfectamente semejante al Padre, la cruz, porque el Padre ha entregado al Hijo, y el Hijo se ha hecho entregar, se ha entregado, como Abraham y Isaac. Esto es el conocimiento del Padre. Átame, que se cumpla en mí tu voluntad. Y esta es la obra más grande que todo, porque nadie puede cumplir la voluntad del Padre. Nadie, todo escapa. Tú no. Tú estás llamado hoy a amar a tu mujer, amar a tus hijos, a vivir entregados completamente, viendo obras maravillosas que se cumplen por medio de la iglesia, que es el cuerpo vivo de Cristo, al que estamos inestados, estamos incorporados, que nos hace hijos, perfectamente semejante al Padre en la cruz y en la resurrección, por supuesto, en este misterio pascual que se cumple en nosotros, para que el Padre sea glorificado en el Hijo y en ti.